Hi, Laurita. Hi, teacher. Hi. Mira, yo dije, bueno, quizás están de vacación o algo porque nadie había entrado. No le oigo. Acá empezó a llover. No Ajá. sé si tal vez por la lluvia. De aquí está pringando. No está lloviendo fuerte todavía, pero sí está medio nublado. Supongamos que es por eso. Pues sí. Very good, Laurita. ¿Cómo les fue en el día? ¿Todo bien? Bien, gracias a Dios. Sí, ay, el tráfico horrible. De veras. Pero, ay, sí. Y usted vive Pero en pues Soya, ya me que. dijo, ¿verdad? Sí. Pero no vivo así tan al centro, Sí, por sino Ciudad Credisa, al creo que pueblo. me dijo, ¿verdad? Ajá, Ajá. ajá. Sí, está bien al principio. Sí. Pero aún así costó llegar bastante. ¿Y a qué hora sale del cole, Laurita? 3:15. Sí, No, todo no el es tan día. tarde. Sí, no, no. Sí. Sí, Pero Laurita. aparte, Mire, ¿y su pero fue niño a qué un grado va? caos. Hola, Laurita. I think Laurita froze. Great. Today I have a great day, I think. Hi, Chiqui. How are you? Excellent. Very good. What about you? It was a long day. Yes, every day it's a Yeah. long day. Every day is a long day, Chiki, yes. But you know, some days I feel they are longer than others. You know, Yes. it's like a lot of things to do and everything. You're right. Yeah. I think Laurita froze. I know. She was talking to me and then she disappeared. I mean, she's there, but. Is it Okay. raining by your house, Chiki? Yes, but it's passive raining. Okay, all right. It's not so strong. A quiet rain. A Not so nice strong. rain. Yeah. All right. Laurita me dejó Este. hablando, Laurita, ¿qué pasó? Se me sacó de Zoom y luego otra vez ingresé. Okay, very good. Pero ya está. Hi, Jenny. Hi, good evening. Good evening. How are you? I'm fine. Excellent. How was your day, Jenny? Good day. Yeah. All Yeah. right. Okay. That's nice to know. Okay, good. Very good. All right, girls. So we're going to begin con el famoso passive voice. All right. Igual ayer les comentaba que el passive voice se va a ver más adelante. Okay. So no lo vamos a ver así como que es súper en detail, así como que nos vayamos a detener mucho, pero sí lo tenemos que ver. Passive voice, solo para ponerlas en contexto, passive voice is another way to express the same thing in English. In English, we have two voices. We have the active voice and we have the passive voice. All right. Cuando yo le digo active voice, es como hablamos siempre. All right. Cuando usted dice, I go, I read, I take a shower, I whatever. All right. That's active voice. Donde usted pone el sujeto, ¿ok? En ese caso, I, y la acción que usted ha realizado, ¿ok? Si usted, vamos a agarrar el ejemplo de I read a book, ¿all right? I is the subject, read is the verb, and the book is the complement, ¿ok? Ese es el active voice, ¿all right? Pero luego tenemos passive voice. Cuando tenemos el passive voice, está escribiendo Mari. All right. Tenemos el passive voice y vamos a decir lo mismo, solo que le vamos a dar vuelta. ¿Ok? All right. No sé si Chiqui, Jenny, Laurita o en este caso Beita que está entrando,
ya han conocido un poquito el pase, pues, antes de empezar a explicarles un poquito más. Never. Excellent. Wow. Never is the first time. No, teacher. Excuse me, Jenny? It's the first time. Ah, it's the first time. Mire que nice. Yeah. Very good. Okay, nice. Okay, entonces vamos a ver esto. Se los voy a presentar aquí. Bueno, sí, les voy a presentar este ahorita. All right, les voy a escribir aquí. Acuérdense que ya les comenté que en inglés hay dos voces, all right, dos formas de decir algo. La voz activa y la voz pasiva. La voz activa es la que usamos siempre. All right, esa es la active voice. Y la passive voice es otra forma de decir lo mismo con diferente énfasis. All right, okay. Se usa mucho, teacher, fíjese que sí. All right, sí se usa. Y de repente, quizás lo hemos usado en algún momento y ni sabíamos cómo se llama. All right, pero no hay problema. Entonces venimos aquí, yo les voy a poner I read a book. Okay. Sabemos que I es subject, read is the verb, a book is the complement. Okay. Sabemos quién, que cuando yo les digo I read a book, ¿quién hace la acción? I, exacto. I do the action. ¿Y cuál acción hago? Read, exacto. Esa es la acción, ¿verdad? Entonces, a este que está aquí, al I, o sea, lo conocemos como subject. Le vamos a escribir aquí subject. O lo vamos a conocer ahora como el doer. ¿Qué es el doer? El que hace o la que hace la acción. All right? Lo vamos a separar aquí para que no nos vayamos a ver, permítame. Voy a tratar de hacerlo más para acá. All right. Luego tenemos read a book, que sería el verbo, ¿cierto? Usted sabe que ese es el verbo. El verbo, o en el caso sería, the verb or the action. Acuérdese que el verbo es la acción, ¿cierto? Y luego tenemos a lo que le vamos a llamar, ya no le vamos a llamar, hoy no le vamos a llamar complemento, le vamos a llamar objeto. ¿Ok? All right. Es lo que la acción recae en el libro. Yo leo el qué, el libro. All right. Yo es el sujeto, el que hace la acción, la que hace la acción. Read es la acción. ¿Sobre qué? Sobre el objeto, que en este caso is a book. ¿Ok? ¿Me van leyendo hasta ahorita? ¿Vamos bien hasta ahorita? Yes, super. All right. Entonces, ¿qué pasa con la tal passive voice? En la passive voice, all right. Bueno, antes de entrar a la passive voice, en este caso, lo importante de mi oración es quién hace la acción. O sea, yo. I read a book. No usted, not Chiqui, not Laurita, not Bea, not Adilio. Es I. That's important. I read the book. Okay. Cuando hablamos de passive voice, lo importante de la acción ya no, de la oración ya no cae en el sujeto. De hecho, a veces o no sabemos quién lo hizo, o no queremos decir quién lo hizo, no nos importa quién lo hizo, okay, porque no es importante. Entonces, en la voz pasiva, en passive voice, vamos a darle vuelta a todo. Entonces vamos a decir, a book is read by me. All right, se lo voy a separar aquí para que usted vaya viendo. All right, vamos a mover este un poquito más. All right, veamos entonces. El libro es leído por mí. Esa es la voz pasiva. All right. Okay. Hi, Frank. Hi, Chan. No los había visto entrar. Hello, Diana. Mari. Miss Mari. Hi. Entonces, estamos aquí un poquito hablando de la voz pasiva. All right. Entonces, quiere decir. Okay. A ver aquí. Vamos a hacer todo un diagrama ahora aquí. Quiere decir que esto pasa acá. ¿Ven mi flechita maravillosa? Yes. El objeto de la primera oración pasa a ser el sujeto ahora. ¿Ok? El verbo read
existe, solo que, ups, uy, no, esta no. Quiero otra flechita aquí. Y va a ir acá, acá, en la misma posición. El verbo va a ir con verbo, solo que va de diferente estructura. Y en este caso, el subject pasa aquí, pero es opcional. Si usted lo quiere mencionar, lo pone, si no, no. ¿Ok? Entonces, por eso vamos a regresar aquí y lo vamos a poner, ups, ya no puedo. All right, entonces, este by me yo lo puedo quitar. Yo puedo decir, a book is read. By me, by Laura, by Jenny, by Areli, by Chiqui, no Areli, by Charlie, by Mari, by Frank, quien sea. All right? Entonces, ¿cuál es la estructura entonces de la voz pasiva, teacher? Hay varias. Cada tiempo verbal tiene su propia estructura. Si se fija aquí, dice read, ¿cierto? Veamos acá en la pantalla, please, en la pizarrita. Chicas, chicos, thank you. All right. Veamos aquí, tenemos el verbo read, ¿cierto? ¿En qué tiempo verbal está read? Presente. En presente. Muy bien. Entonces, la voz pasiva, la estructura, la voy a escribir aquí, la estructura de la voz pasiva siempre va a ser el verbo be, all right, más el past participle, ¿ok? Y usted dice, teacher, ¿y eso qué es? Ayer vimos un par, ¿verdad? Speak, spoke, spoken. Esa tercera columna de verbos, ese es el pasado participio. Go, went, ¿cuál sería el past participle? Goes. No. Gone. Yes. Go, went, gone. Muy bien. Decimos write, wrote. Written. Written. Very good. Written. Very nice. I say, for example, sleep. What is the past participle? Slept. Slept. Muy bien. Sleep, slept, slept. Entonces, cuando hacemos en la voz pasiva, no se preocupe, Mari, yo sé que de repente esto es como un poco en chino. Es la primera vez que creo que la mayoría lo está viendo y es así como, ¿qué es esto, teacher? Especialmente yo en mis diagramas, ¿all right? Entonces, cuando vemos el past participle, es esa tercera columna de verbos que a muchas veces no hemos puesto mucha atención a esa columna, ¿all right? Hoy la necesitamos. Cuando yo digo be, el be tiene todos los tiempos posibles. En presente sería is y sería are. Puedo decir en pasado sería was y sería were. Sería were. En futuro voy a decir we, oops. En futuro voy a decir will be. All right. Y están en todos los tiempos que usted se imagina. All right. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Usted cuando ya logró hacer esto, ese cruce de información, va a tener el siguiente paso es preguntarse, ok, esta oración activa, ¿en qué tiempo verbal está? Ah, ya me contestaron, en presente, perfecto, muy bien, está en presente. Quiere decir que para convertirla en voz pasiva, yo necesito el presente del verbo to be más el pasado participio del verbo read, que en este caso se escribe igual, pero no se pronuncia igual. ¿Cómo se pronuncia el pasado participio de read? Red. Red, red, como que fuera el color, ¿verdad? Entonces se dice, a book is read by me. All right? Yes? No sé si vamos como bien, más o menos, a saber. ¿Me ayudan? Excellent, Jenny. Very good. ¿Cómo sería en español esa traducción, Mía? Sería un libro es leído. Cosa que we don't really talk like that, Frank, not in Spanish. All right? That's why sometimes it's a little bit difficult to understand because we're like, what are you talking about? Okay? Okay. Yes? A ver, quiero hacer otra oración con otro verbo para que vean cuál es el pasado participio. Voy a borrar aquí esta, que no puedo. Tengo que tener otra pizarrita por aquí. A ver, ¿sabe qué vamos a hacer? Usted cámbiala ahí en su notebook. Voy a poner,
I, ponga usted I, write, write, describir, ¿verdad? I write a letter. Esa es la voz activa. I write a letter. Trate de hacerla en la voz pasiva. Pregúntese que en qué en tiempo verbal está write. ¿Ok? Y trate de hacer el cruce de información. Ah, es la, casi que la misma, es la misma estructura. I write a letter. ¿Ok? Solo cambia el verbo y cambia el objeto. ¿Cómo me quedaría en the passive voice? ¿Quién se aventura a decirme? A letter is wrote by me. Casi. A letter is, muy bien, pero ¿cuál es el pasado participio de write, Jenny? I said is, I no, I don't remember. Ok, pero vamos bien, ya tenemos el comienzo y es un muy, muy buen comienzo. Laurita, ayúdeme ahí, ya la compañera Jenny dijo, I don't know, teacher. Sorry. Yo miss. Okay. A ver, sí. A letter is written. Excellent. Uh-huh. A letter is written by me. Si usted le quiere poner por quién fue escrita la carta. Ok. A letter is written. Ya queda diferente porque el pasado participio de write is written. ¿Sí me entienden? Sí, yes, chiqui. Sí, dígame. Written, escribimos W-R-I-T-T-E-N. Perfect, Chiqui, yes. Okay, thank you. All right, very good. Yes, y aunque el verbo esté en past participle, ¿cuándo voy a usar is, are, was, or were? Ah, no, muy por... buena pregunta. Muy bien, voy a tener que borrar esto, no sé si puedo. Yes. Hola, yes, yes, no, no. Borro aquí. Yes, miss, yes, miss. Okay. No, no, ay, ya lo borré. I'm sorry. No, a don't ver. Worry. I'm sorry. Okay. Yo te lo paso, Mari. Okay, si yo tengo, a ver, creo que fue Beita que preguntó. Voy a seguir con I. Oh, bueno, ¿sabe qué? Voy a poner she. All right, she writes letters. ¿Ok? ¿Me sigue, Beita? Sí, miss. Ok. She writes letters. ¿Ok? Voy a hacer el cruce. ¿Ok? Entonces aquí abajo yo voy a poner letters. So, ¿es plural o singular, Bea? Plural. Plural, porque tengo, no sé, dos cartas, tres cartas, cinco cartas, no sé cuántas escribió ella. Letters are, ¿sí? Written by her. Yes, Bea. Entonces, si el objeto es plural, usted va a escribir are. Media vez el tiempo verbal de la voz activa esté en presente. ¿Ok? No sé si estamos bien, Bea. Ok, sí. Okay. O sea que tengo que el tiempo del verbo. Sí. Si el verbo está en pasado. Ah, ahorita voy. Voy a borrar aquí. ¿Puedo borrar esta o todavía no? ¿Lo van a copiar? Ok. Voy a borrar aquí. En lugar de poner... Ay, no, esta cosa no quiere ahora. All right. En lugar de poner, ella escribió entonces. She wrote a... Voy a regresar al singular. She wrote a letter. ¿Ok? ¿En qué tiempo verbal está esta? ¿En qué tiempo verbal está? Past participle. Travis, qué cosa esta. Sorry, estoy peleando ahora con él. No, ¿qué estoy haciendo? Sí, no, estaba, ahorita lo escribo otra vez. No se rían de mí. Ah, sí era, ¿verdad? She wrote a
letter, all right? ¿En qué tiempo verbal está esta oración? Pasado. En pasado, muy bien, está en pasado. Ah, muy bien, entonces ahorita voy a borrar esta de aquí. All right, y voy a decir, ok, a letter was written by her. Ok, el written queda igual, el pasado participio queda igual. El que me va a dar el tiempo verbal en la voz pasiva es el verbo be, que en este caso pasa a was. ¿Por qué? Porque mi activa estaba en pasado simple. ¿Ok? Entonces, va a depender, la voz pasiva va a depender de mi voz activa. Tengo que averiguar primero en qué tiempo verbal estoy hablando en la voz activa para así poder conjugar el verbo be en el tiempo verbal que necesito para hacer la oración en la voz pasiva. ¿Me entienden? So-so, más o menos. So-so means... Ok. More or less. More or less, ajá. Hagamos un experimento que de repente es como medio divertido hacer. No es que lo va... Oh, o sea, la idea es... Yo sé que todo... ¿Voy a dejar de compartir aquí un segundo? ¿Sí? All right. Uy, ¿qué hice? Ok. ¿Ustedes ya han revisado las... etiquetas de sus blusas, suéteres, camisas? Sí. Y hi, Adilio, ¿y qué dice? Por lo general, cuando dice, bueno, yo chiquita, le voy a ser sincera, yo como la chiquita no hablaba inglés, obviamente, yo decía Made in China. All right? Yes? Uh-huh. Ya lo han visto ustedes. ¿Han visto las etiquetas de sus suéteres, blusas? Y dice Made in, right? No, dice Made in, dice Made in, right? Pero yo chiquita decía Made in, all right? Ese Made in China, eso es voz pasiva, ¿ok? Lo que pasa que si le dice, this sweater is made in China, es muy largo. No cabe en una etiqueta, por eso solo agarran el verbo hecho en China. Fue hecho el suéter en China. O la blusa, o el juguete, o la compu, lo que usted sea, lo que usted revise, eso es voz pasiva. Made in China. The computer was made in Japan. ¿Ok? Yes, esa es voz pasiva. Y no sabemos por quién. Por eso les decía yo en algún momento, al principio de la clase, que por lo general la voz pasiva nos permite omitir quién lo hizo, porque a veces no interesa. A veces no sabemos quién lo hizo. All right? Entonces, cuando yo digo, the laptop was made in China, yo no sé quién la hizo. Y ha de haber sido muchas veces, porque es un ensamblaje total, ¿verdad? Entonces, es como que, I don't know who did it. That's when we use the passive voice. Usted me puede preguntar, teacher, y en todos los tiempos, en casi todos. Entonces, sí, obviamente está en el presente, voz pasiva en presente, voz pasiva en pasado, voz pasiva en futuro, voz pasiva en presente continuo, voz pasiva en presente perfecto, en pasado perfecto, y sigo. ¿Ok? ¿Yes? ¿Sí? ¿Le gustó la voz pasiva? Díganme que sí, it's very interesting. Chiqui, don't say no. All right, okay. Vamos a hacer un par de ejercicios sencillos porque obviamente, como les decía yo, realmente este tema se ve más adelante. All right. Ahorita es como una intro bien corta y lo vamos a ver en el libro, pero no se preocupen, no vamos a hablar muy largo sobre eso ahorita. Voy a tomar the attendance, guys. Ada Carolina Campos, viuda de Ruano. Adilio Hernández Polanco. Present. Thank you. Arely del Carmen Cortés de Peña. Present. Carlos Mauricio Cabrera Moreno. Present. Cristian Alberto Jovel Cantor. Edgar Edenilson Meléndez Rivera. Está chineando. Edith Lorena Martínez de Sandoval. Present. Hi, Edith. Ercilia Damari Quinteros Alvarado. Francisco Antonio Renderos. Present.
Gloria Dayana Álvarez de Morales. Present. Thank you. Gloria Maribel Mazariego de Morales. Present. Jenny Marisol Escobar Hernández. Present. Katherine Michelle Mejía Hernández. Laura Noemí Rivas Rivas. Present. María José Alfaro de Hernández. Present. María José. Roxana Elizabeth Alcántara de Roldán, Jasmine Yamilet Pacheco de Meléndez, and Yolanda Beatriz Angulo de Bielman. Present. Thank you. Miss, me voy a cambiar de dispositivo porque tengo un problema. Ok, Beita, no se preocupe. Thank you. All right, guys. Very good. Entonces, ahorita Michelle acaba de entrar. Very good. Vámonos al manual para ver toda la historia del por qué yo la charla del pase voice, all right? Veamos aquí, solo déjeme abrir mi manual. Okay. Okay, guys, let's go to page 15, please, on your book. All right, I want to show you this one here. All right, veamos aquí. It says Daniel and Jessica. All right, so Jessica, what does your company do? At Rex, or R-E-X, we produce clothes for kids. I see. And what is Rex known for? Esto es voz pasiva. All right. ¿Cómo se le conoce a Rex? All right. Dice, Rex is known for, es conocida for modern designs and the quality of the clothes we make. Great. And are you happy to work for Rex? Absolutely. Rex is recognized as, voz pasiva aquí, as a very prestigious company. Their personnel is important for them. Congratulations, Jessica, you are right. Rex is rated as one of the 10 most prestigious companies in El Salvador. All right, entonces si se fija aquí, otra vez todo esto que está en negrito, desde donde empieza el verbo to be, aquí están presentando la voz pasiva nada más en presente simple. Presente simple de la voz pasiva. ¿Cómo sé? Porque empieza con is. Si dijera was, dijeras el pasado de la voz pasiva. All right, pero en este caso, media vez esté con is, es el presente de la voz pasiva. All right. Entonces, todo eso que está en rosadito, that's passive voice. Ok, lo que acabamos de ver. Do you have any questions? Si se fija, known, el primero que está subrayado ahí, ese es el pasado participio del verbo know. ¿Cuál es el pasado? ¿Cuál es el pasado de know? New. New, very good. And past participle, known. All right. Very good. Entonces, sí es importante empezar a aprendernos esos pasados participios que están en sus listas. All right. A ver. Pero, Miss, perdone, recognized no es participio, ¿o sí? Sí, lo que pasa es que es el participio del verbo de los verbos regulares. Ah, ya, ya, ya. Acuérdense que en... Igual que rated. Exacto, muy bien. All right. Acuérdense que en los verbos, cuando vamos a hablar ya la otra semana, empezamos a hablar, y Maribel, yo sé que está emocionadísima, cuando empezamos a hablar del simple past, all right, tenemos dos grupos, los regulares y los irregulares. Los regulares, como para adelantarnos y recordar, son todos aquellos que terminan con ed. All right? Y los irregulares son irregulares porque cambian su forma. Okay? Los regulares tienen la ventaja que el mismo pasado es el mismo pasado participio. Entonces yo digo, I played yesterday. Yo digo, I have played before. Entonces, para los verbos regulares, los pasados participios son iguales que los pasados.
mientras que los irregulares cambian. Por ejemplo, know, knew, known. Speak, spoke, spoken. Do, did, done. Write, wrote, written. Read, read, read. Cut, cut, cut. ¿Verdad? Entonces, todos esos tienen sus propios pasados participios. All right? All right, Chiqui? Okie dokie. All right, guys, let's go here. Vamos a terminar esto de la voz pasiva de una vez para que ya no tengan esa carita de esta teacher a saber. No nos quiere ahora. All right, very good. Okay. Entonces decimos, contrast the sentences in bold from the dialogue in exercise 2 and the sentences in exercise 3. A ver, vamos a solo a leerlo aquí. Which sentences? All right, sorry. Which sentences emphasize the doers of the action know, recognize, and rate? And which sentences emphasize the action to be known for, to be recognized as, and to be rated as? All right, en las primeras están hablando de quién es el que hace la acción. Y en la segunda parte están diciendo cuál enfatiza la acción y no se concentra tanto en el que hace la acción. All right, seguimos aquí. Use the passive voice to emphasize that the actions are more important than the doer. Eso es lo que les decía yo temprano, ¿verdad? La voz pasiva es, hace más énfasis en la acción porque es más importante que quien la hace. All right? O no necesariamente más importante, pero a veces no sabemos. Usted dice, me robaron la cartera. All right? A veces ni nos damos cuenta quién fue, si la persona que iba a la par de nosotros, el señor que pasó, el niño que pasó corriendo. No sé, de repente la cartera is gone. No sé quién me la robó. All right? Usted dice, my wallet was stolen on the bus. Sé que fue en el bus, pero no sé quién me la robó. Okay? All right, veamos aquí. To say a sentence in the passive voice, use the verb be. Eso es lo que necesito que pongan en ese espacio. To say a sentence in the passive voice, use the verb be. Followed by the present participle or the past participle. ¿Qué vamos a poner ahí? The present or the past participle? Present participle. Are you sure, Chiqui? No, no, I'm not. A ver, Charlie, ¿usted qué dice? Hoy lo siento calladito, Charlie. ¿Qué pasó? Corrida de la noche. Ajá. Entonces, ¿vamos a poner el presente o el pasado? Participle. Past participle, Jenny. Very good, Jenny. Past participle. Ok, entonces sería esto. Acuérdese que la estructura para hablar en la voz pasiva siempre va a ser el verbo be en cualquiera de sus formas y siempre el pasado participio. Esa es regla, siempre. Ok. All right, guys. Mire, Miss, pero no hay, o sea, si yo tengo el verb to be. Pero el past participle, no hay otra estructura como para que tomemos esa referencia y no nos confundamos. Es que ya, o sea, yo entendí súper bien lo que usted explicó, pero con todo el diagrama. Pero ya aquí en la conversación, ahí me perdí porque yo hubiera dicho que era el pasado. De... Ajá, claro. All right. Claro. Sí, pero si se fija. Ajá, si se fija, vea, regresemos aquí a la conversación. Si se fija aquí, la primera no se preocupe porque es de forma de pregunta, pero digamos las oraciones normales. Rex is known, es conocido. Usted dice, ese no es un presente simple normal, porque está Liz, ¿verdad? Pero el known, ¿qué es eso? Pero si usted ya se acuerda que el known es pasado participio y va la combinación, el verbo be con alguna de sus formas más el known, eso me suena a voz pasiva, ¿verdad? Entonces, la idea es como que usted empiece como a reconocerla
All right. Entonces es Rex o la compañía, ¿verdad? X es conocida por los diseños modernos y bla, bla, bla. All right. Entonces, si se fija acá, lo usamos para expresar este tipo de cosas, ¿verdad? Yo puedo decir, el colegio Nuevo Pacto es conocido por los valores que le enseñan a los niños. All right. Eso es voz pasiva. Ok, entonces dice, Nuevo Pacto Christian School is known for the values that are taught to children. ¿Verdad? Entonces, por ahí vamos un poquito with the passive voice. All right. Lo importante, vea, es entender, digamos, ahorita a lo que quiero llegar. Y me iría satisfecha tonight. Que usted diga, ah, bueno, para armar la voz pasiva necesito cualquier forma del verbo to be más el pasado participio. Así van a ser las oraciones. Media vez vamos avanzando, usted va leyendo otras conversaciones, otros artículos, y de repente dice, ah, y vea, a veces tampoco es como que usted está pendiente, ¿y eso qué será? ¿Verdad? Es como que no vivimos pensando, eso es voz pasiva o voz activa. Ahorita nos damos cuenta porque es como algo nuevo, ¿verdad? Y es importante que lo veamos, ¿verdad? Pero a medida vamos, usted lo va a empezar a usar y nada, it's like very normal. ¿Ok? A ver, tratamos de hacer, vamos a hacer este de aquí. ¿Sabe qué? Nos vamos a ir a los grupos para ver si se suaviza un poquito esto. Acuérdese, tiene que acordarse de, aquí no tiene que darle vuelta a nada porque ellos ya le dieron vuelta a la oración, el diagrama ese de los cruces de información, ¿all right? Tiene que preocuparse de poner el verbo to be en la forma correcta. Si es plural, va a poner are. Si es singular, va a poner is. Y el pasado participio de los verbos que están en paréntesis. Si no se los pueden, pues hoy sí les voy a dar permiso que lo busquen, vaya. All right. La idea es tal vez se lo puede la compañera o el compañero con el que estoy trabajando. Vamos a trabajar en exercise 5 ahorita, ¿ok? All right. Ay, María José, hello. Abro los grupos ahorita. Ahorita permítame. Ok, ya los abrí. You can go now. Hi, María José. Diana, you may go. Thank you. María José siempre aquí, ¿verdad? No puede irse ahorita. Okay, María José, no se preocupe, gracias.
Sí. El número 3. ¿Qué le pasó? Le estoy preguntando pronunciación, teacher. Vaya, no se preocupe. Perceive. Así se dice, ¿verdad? Sí, así se dice, Mari. Ah, vaya. Perceive. Y es irregular. Sí, entonces el pasado perceive. Participio es el mismo. Perceive. Ajá. No cambia. No, no cambia. A ver, pero Mari, es que, ajá, dígamelo ahorita. Perdón, para este realmente creo que nos tuvimos que haber preparado con como con esos verbos. Sí. Porque realmente, yo ahorita realmente estoy perdida. Porque no logro identificar en qué momento es. Uh-huh. En qué momento se hacen los como los cambios, porque realmente no, o sea, no logro identificar ahorita. Claro. Yo entendí ahorita que usted dijo que los verbos regulares en pasado se agregan ed. Sí. Y siempre. Los irregulares sí se modifican, ¿verdad? Ajá. Sufren un cambio. Sí. Entonces, estos regulares, yo los voy a... No, olvídelo. Pero no, sí, dígame. No, teacher, porque queda grabado. Pero it's okay, it's part of the class. Cuando la está nadando. Ok. Oh, sí, es irregular. ¿El qué? Sí. Sí. Sí, es irregular. Esto. So. Sin. Sin. Ajá. Sí. Sí, so, sin. Ajá. Sí, so, sin. Sí. Ah. Entonces, the brand is sin. Exacto. Sí. The company. No. Ah, ese es el mismo verbo del ejercicio anterior. Known. Ajá. Known. Known. The company is known. Mari. No. O sea, se pronuncia la doble al final. Sí, eso le iba a decir. Mari, known. Known. Ah, excellent. Very good. Ajá. Known. Known. Excellent, Mari. Como el del TikTok. No. Ajá. Okay. Are vegetables? So, rated. Sí, mi amor, agárrelo. 3%. Rated. Okay. Finish. Excellent. ¡Yay! Que Laurita va a volar. Perdón. Es que... Okay. La previsa, teacher. Our products are rated. Yes. Our customer service agents are perceived. Ahorita veo, permítame. Are perceived, ¿sí? The brand is seen. Ajá. The company is known. Yes. And our vegetables are rated. Are rated, muy bien. Yeah. Rated. And yes, so very good. Yay, ya vi, no andamos tan perdidas. No, si ya sabía yo. Sí, que yo le voy a hacer un poquito. Ay, Dayanita. Lo siento. Pero es que la Dayana nos dijo, ¿va, Dayanita? Sí. All right. Entonces, acuérdense ahorita, lo importante es saber como lo básico, digamos, de lo que les enseñé al inicio.
¿verdad? Acordarse que la voz pasiva, su estructura es el verbo be más el verbo participio, el pasado participio de cualquier otro verbo que usted esté usando. Hay que saber que en los participios a veces van a ser totalmente diferentes y otros van a ser nada más con ed porque pertenecen a la familia de los verbos regulares. ¿Ok? Entonces, ahí es como decir, no es que no cambie, ¿verdad? Sí cambia, lo que, o sea, sí es el pasado participio, que es igual que el pasado y es otra cosa, ¿verdad? Sí, 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 sí cambia un poquito, pero es solo porque se agrega el it y al final. Sí, ajá. La misma estructura, lo primero está. Claro, sí. Entiendo. Ahora, me queda claro entonces que el verbo que es que se pasa a past participle, eso, eso. A past participle. Ajá. Voy a entender que es el que va seguido del verbo to be. Exacto. Sí. Ajá. Y el verbo to be en la voz pasiva es el que le da el tiempo. Si usted pone, por ejemplo, vaya, voy a decir. Esta pared fue pintada, bueno, no se ve porque está el de fondo, ¿verdad? Pero digo, esta pared fue pintada por mi esposo, por decir algo. This wall fue pintada, eso es pasado. Was painted, all right? By my husband. Esta pared será pintada por mi esposo en futuro, no lo ha hecho todavía. This wall will be painted. Okay. Painted. Will be. Siempre el painted, alright? Siempre le va a quedar así. Ahorita se los escribo rapidito aquí. Lo que puse al inicio, ¿verdad? Ajá. No, creo que puse otra. Pero yo le digo, this wall was painted, ya la pinto, was painted by Rafa, okay? This wall será pintada en Navidad, por decir algo. Will be painted by Rafa. All right. Entonces, esta primera oración, this wall was painted, sé que está en pasado, en la voz pasiva, porque dice was. Okay, esa es la forma del verbo be, solo que en pasado. Eso me da el tiempo verbal de la voz pasiva. No el painted, porque si se fija, painted está aquí, painted está abajo. Lo que me da el tiempo es que aquí dice was y aquí dice will be. ¿Sí me entiende? Entonces, la primera ya la hizo mi esposo. Ya la pintó. La pared fue pintada por él ayer. Esta pared será pintada, will be painted. Todavía no lo ha hecho. Entonces, si se fija, was se deriva del verbo be. Will be se deriva del verbo be. El painted se mantiene porque es el pasado participio del verbo paint. All right, paint en presente, painted en pasado simple y painted en pasado participio. ¿Ok? Si le hiciéramos pasiva, es cuando lleva el... Perdone, Amari, no le escuché. Cuando es voz pasiva. Ajá. ¿Qué es esto? Eso es voz pasiva. Ajá. Si la pasáramos a voz activa, o sea, que yo le digo, Rafa painted the wall. Esa es voz activa, así como hablamos todos los días. Yo le digo, fíjese, Mari, que Rafa pintó esta pared. Rafa painted the wall. All right. Pero en la voz, esa es voz activa. Rafa, el sujeto, painted del verbo en pasado, the wall, el objeto que él pintó. ¿Ok? Cuando la paso a la voz pasiva, que es el primer ejemplo de arriba, digo, the wall was painted by Rafa. All right. Hola, Mari. La voz pasiva siempre es el pasado. Sí, la voz pasiva está en, perdón, la voz pasiva en este caso está en pasado porque mi voz activa estaba en pasado.
Por eso les decía yo que usted tiene que fijarse primero en qué tiempo verbal está su voz activa. Ajá. Entonces aquí la voz activa no lleva el ¿cómo se llama? El verbo to be. No. No. Ese no lo lleva. Activa, el pasado. Ajá. Ay, voy entendiendo. Y la voz pasiva del pasado es el que lleva el verbo to be. Y que lleva el was, ¿verdad? El verbo to be que sería was y painted. Was. Ajá. Si yo hago la, mire esta, Rafa will paint the wall. Esa es la segunda. En la voz activa. Sería Rafa will paint the wall. Exacto, esa es la voz activa, la normal. Ajá. Right? Y en el segundo ejemplo de arriba dice this wall, o the wall, como sea, will be painted. Esa es voz pasiva. Y le puse will be porque acuérdese que yo necesito cualquier forma del verbo to be más el pasado participio. Y como mi oración original, por decirlo así, lo identifique que está en futuro, le tengo que poner el will be en la voz pasiva. Pero cambia el verbo y ahí es donde me confundo. ¿Cambia el verbo a dónde, Mari? En la voz pasiva de will be, del futuro. ¿En la voz pasiva o en la voz activa, Mari? Pasiva. Will be painted. El verbo no cambia, painted queda igual. No, porque se agrega ID. Sí, porque es el pasado participio, Mari. Por eso. Y aquí no, aquí es paint. Ajá, sí, porque es la voz activa. En la voz activa lo que me da el futuro es el will. Y necesito el verbo en forma base. Entonces al poner will be, no puedo decir will be. Ahí, Rafa, no puedo. Se le cortó, Mari, perdone. Ay, mi internet. No, que le digo que cuando va en voz pasiva, el will be painted, yo no puedo decir will be painted. No, jamás. 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 Queda su forma original. Exacto. La voz activa queda en su forma original. En la voz pasiva necesito el pasado participio, siempre. Aunque esté hablando del futuro. Sí, aunque esté hablando del futuro. Laura, qué cosa. Laurita, ese silencio suyo me da miedo, Laurita. Esperen, porque es que estoy procesando toda la información y el internet tampoco me ayuda mucho porque lo escucho cortado. Pero quiere decir que para el futuro, en este caso solo será el will. Sí. Nada más. En y la voz para activa. El pasado, ahí, en la voz. Y para el pasado, entonces será ya el will be. No para el pasado, para el futuro de la voz pasiva, Laurita. Ah, en ambos estamos hablando de futuro. Sí. Ajá. Ajá. Solo que cuando solo pongo will paint, es futuro activo. Cuando pongo will be painted, es futuro pasivo. ¿Ya? Sí, ya. Yo creo que ya más. All right. Y lo que hacen para que les duele un poquito más la cabeza. Ey. No, son mentiras, son mentiras. No, pero con cariño, ustedes saben. Mire esta, Rafa paints the wall. All right, ¿en qué tiempo está esa activa? No. Esa es activa. Sí, ¿en qué tiempo está? Paints. Diana, ¿en qué tiempo está cuando yo digo Rafa paints the wall? Yo creo que es presente, pero es... Exacto. ¿En presente? ¿Cómo sé que está en presente? Ah, porque dice paints. Y le pongo S porque estoy hablando de él. Rafa paints the wall. Eso es presente en la voz activa. Cuando yo paso eso a la voz pasiva, voy a decir the wall is
painted by Rafa. Ya no me cabe. Ajá. ¿Qué es eso de la voz activa y la voz pasiva? Son dos formas diferentes de decir lo mismo, solo que una lleva el énfasis en quien hace la acción, que es Rafa. En la voz activa, lo importante es quien hace la acción, Mari. En la voz pasiva es importante lo que pasó, no quien lo hizo. ¿Ok? Ok. Entonces, aquí lo importante es que la pared fue pintada. Perdón. Dígamelo ahorita. Mi Jessica quiere decir que en la voz activa, el sujeto es el importante. Sí. Para. Exacto. Y en la voz pasiva es la acción. Exacto. Sí. Ah, ok. Y usted imagínese. Y esa acción, independientemente sea en el tiempo, en el pasado, presente, futuro. No importa. No importa. Ah. Uh-huh. Hoy sí, ya. ¿Ya? Ok. Entonces, ese procesamiento lo hice lento ahorita. Imagínese que usted entra a un salón de clase nuevo, por decir algo, y pintaron un salón en el colegio. Y usted dice, hey, este salón fue pintado. ¿Por quién? No sé, tal vez Charlie, tal vez Adilio, tal vez mis chiqui, yo no sé quién lo pintó. Usted dice, hey, este salón fue pintado ayer, ve. All right, pero ¿por quién? No sé. No es importante quién lo pintó, lo importante es que está pintado. ¿Sí me entiende? Sí. All right. I hope sí, so, sí. Mari. Si no, vemos otra vez el video, la grabación mañana. Claro, sí, no hay problema. Very good. Ok, vamos de regreso porque yo creo que los compañeros ya terminaron. Yes. All right. Pero no, está bien. A ver. Thank you, teacher. You're welcome. Y no me había fijado que Damari entró y la tuve esperando, la pobre. Damari, I'm sorry, que estaba ahí con Maribel y con Laurita y Dayana y no me percaté que entró Damari, I'm sorry, la tuve ahí castigadita. No problem, miss. All right, guys, lo siento, me tardé un poquito más de lo debido, pero estábamos en tertulia ahí con Miss Mari, con Laurita y con Dayana, tratando de explicarles un poquito más sobre la voz pasiva. Yo sé que está como que algo así bien nuevo, creo que para la mayoría, sino que para todos. All right, entonces ellas estaban con algunas dudas ahí. So I'm sorry for like keeping you waiting. All right, girls, guys, let's go. Let's check this right now. A ver. Miss Chiqui. ¿Dónde está Chiqui? No la veo. ¿Qué se me hizo? Chiqui, can you please do number two? Number two. Our products are rated as five of the most popular in the United States. Excellent. Our products are rated. Very good. Okay, Jenny, can you do number three? Okay. Our customer service agent are perceived as the most efficient in the sector. Excellent. All right, Adilio, number four. The brand is seen as the leader in the energy drink market. Excellent, Adilio. Very nice. Charlie, number five. Viera la que nos puso. The company is, es que no lo puedo pronunciar, la N al final me cuesta. ¿Por qué, Charlie? Me cuesta, the company is known. Known, muy bien, known.
known as major producer of producer? Shoes in the region. Producer uh-huh. of shoes in the region. In the region. Very nice. All right. And the last one, Beita. ¿Por qué es así? Bien. Yo. No, ¿cómo te has vaya. Ay, no. ¿Qué tengo la palabra contaminate. Contaminated. Contaminated. Excelente. Vean, ya se está preparando para la otra semana. Duda. A ver, cuénteme. Ahí tenemos la duda. Our vegetables uh-huh. were raped. Rape or are. Ah. What, okay. Where or what? Oh, or are. Ahí podríamos decir are or where. Se puede las dos. Sí, se pudiera las dos, dependiera. Ahí lo que pasa es que como ahorita es una oración aislada, podemos jugar con son calificados o fueron calificados. Cualquiera de las dos podría funcionar. All right. Pero es pero, porque tengo este contaminated. No. Ajá, esa es la duda que... No, lo que pasa que, no, lo que pasa que the least contaminated, ese es un adjetivo. Mm. All right, entonces ahí eso no le da, no hace la diferencia, digamos. Lo que pasa que toda la oración se presta para, si usted tuviera al principio, last year, el año pasado, nuestros vegetales, mm-hmm. ahí sí fuera were raided. All right, pero no tenemos un tiempo, entonces definido podríamos jugar con presente o con pasado. Ajá, very good. En el número 5 puedo decir the company was no. También, sí. Puedo ocupar el was. También. Ah, ok. Uh-huh. Ah, yeah. Sí. Bye. Entonces es are. Ok, are rated. Ya ve, qué súper. Excelente, Beita. Yo sabía que por algo la tenía que elegir a usted para esa, precisamente para esa. A ver, solo para terminar el tema ahí, fíjense. El terminar el tema del passive voice, all right? Solo con cariño, así, con mucho cariño. All right, vamos a ver. Y Damari me ve así como, ajá, teacher, no le creo. A ver, vamos a poner, déjeme pensar un par de oraciones. Ahorita tengo pajaritos en el cerebro. Oh no, Damari, all right. No. Quiero pensar. Vamos a poner. Déjeme pensar en 5 oraciones. Ya se las voy a decir. Ya llevo 2. All right. Okay, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. Ahorita. Okay, a ver, les dicto. All right, number one, ready. Todas las oraciones que van a escribir ahorita,
están en pasiva, perdón, en activa. Todas están en voz activa. All right, sabe qué vamos a hacer? Las voy a poner aquí. Se las voy a poner aquí. ¿En voz activa o voz activa? No, en voz activa. Todas en voz activa. ¿Y esa cuál es la voz activa? Hi, Damari. Damari, eso es lo que estuvimos hablando un poco. solo ubíqueme nomás y... La no voz activa es como hablamos siempre, Damari. Ya ahorita veo los ejemplos y no se preocupe. Ya las compañeras y los compañeros le van a ayudar ahí. Ya ahorita vamos. La que voy a escribir es voz activa, la voz en la que hablamos siempre. Jenny compró una casa. All right, ahí están, son 5. All right, si gusta, le toma foto y nos vamos a trabajar en esas. All right. ¿Ya tomaron la foto ahí para podernos ir? Okay. Yes, miss. All right, entonces. Acuérdense el cruce de información, acuérdense, tienen que ver y estudiar en qué tiempo verbal están estas en voz activa para que así las pasen a voz pasiva. All right. Dejo de compartir ahí. Voy a asignar a Damari en un grupo y me le ayudan ahí, please. All right. Let's go. Voy a pasarme la foto. Ya te la paso. Michelle. Hi, Michelle.
Se me salió, perdón. Se me cortó y se me salió. ¿Siempre con Lorena y Mari? Sí, siempre con ellos. Sí. Ahorita voy. Gracias. Thank you, Diana. Ya la mandé. Jenny, did you finish?
Yes. Digamos que sí. All right, okay. Yeah. All right, let's wait for the rest of your classmates to come back. Was it difficult? Yeah, for the verbs, the past. The past participle. Yeah. Yeah, we have that homework. We need to learn those. Yeah. Chiqui, finished? No, no, Chiqui. Porque me tocó darle la clase a la Miss que se había perdido. Sí, es cierto. Don Mari Quinteros. Se ubicó muy bien, pero ahí perdimos un poquito de tiempo. All right, but that's okay. That's fine. A ver, Beita and Charlie, did you finish? Sí, pero no sabemos si están bien. All right, Laura and Mari and Diana, did you finish? No, nos faltó. ¿Cuántas? Cinco. La última es igual, Laurita. Estamos bien, estamos bien. Okay, all right. What about Frank? Frank, did you finish? Sí, pero no sabemos si están correctos. Okay, veamos entonces. No se preocupen. Veamos aquí. Ah, mire, quedaron ahí guardaditas, ¿eh? Jenny bought a house. ¿Quién quiere hacer la primera? Voy eeny, meeny, miny, more. Okay, Mari. Excellent, Mari. Very good. Por la primera. A ver. Pusimos a house is bought. Bought by Jenny. No. A house is bought by Jenny. A ver. Los demás, ¿qué opinan? Nosotros con Charlie pusimos was. Nosotros pusimos was. Porque was, porque está. Exacto. Excellent. All right. Entonces tendría que ser a house was bought by Jenny. Very good. All right. Excellent, guys. Very nice. Casi, casi, Miss Mari. All right. Solo era Liz por el was. No se preocupe, no pasa nada. Mi Jessica. Hola. I have a question. Yes, Edith. ¿Podíamos escribir en vez de by Jenny, poner by her? Excellent, Edith. Perfect. Esa era mi pregunta. Excellent, Adilio. Very good, Edith. Y de paso, podríamos hasta ni decirlo. Solo podríamos haber dejado a house was bought. El by Jenny es opcional. Si usted lo quiere poner o si usted lo sabe, lo pone. Si no, no. All right. Sí, en ese caso. Sí. En ese caso, como. Es que aquí está un poco fácil porque vi el verbo que está en pasado. Pero ahí no dice last year, last month. O sea, no dice nada. Y en el otro, que yo puse de ejemplo que me confundí, es contaminator. Tampoco ahí decía ya, o sea, ¿cómo voy a saber qué usar? O sea, yo el was lo puse porque me ubiqué en el verbo, pero realmente... Sí, es que ahí se tiene que ubicar, vea. Ahí se tiene que ubicar. Lo pero demás... Por ejemplo, me dijo que no era verbo en contaminated. El contaminated en ese caso no es verbo. ¿Y qué es? es un adjetivo en participio. Un adjetivo en participio. Ok. Ya lo pregunto, ¿no? Y Jessica. Hola, Edith. Other question. Yes. ¿Podíamos haber escrito the house is bought by her? En vez de usar el was, podíamos haber usado el is. En este caso no, Edith, porque como el verbo principal en mi voz activa estaba en pasado, debo respetar ese tiempo verbal. Ok. Gracias. All right. Very good. All right, Beita. Okay, yo sé, Beita, yo sé. It's a little bit. It's much more than just
Yes. All right, veamos. Number two, we will sing a song. Frank, cuénteme, ¿cómo quedó esa? The song will soon. Perdone, perdone, que no sabía dónde escribirla. A ver, dígame. The song will soon. A week. Song will. Is soon. Ah, es así. Mm-hmm. ¿Qué más puso? By we. A ver, ¿cómo la mejoramos? By us. Ah, all right. Entonces le quitamos by we, decimos by us. Ok, very good. ¿Qué más? Will en lugar de is. Ajá, ¿por qué, Bea? Because it's on the future. Yes, very good. All right, solo déjeme ver una cosa aquí. ¿Alguien me está escribiendo? No sé quién es. All right, okay. A son. Le quitó will. El is, me dijo, y le puso. Will. Will. Will qué? No, es que teníamos esa duda, ¿no? Sí. Teníamos esa duda de la conjugación, pero es que yo creo que es por estar mezclando el español, ¿no? Quizás. Porque yo, si lo pusiéramos en español, prácticamente sería la canción será cantada. Claro. Entonces, prácticamente es como que estamos utilizando la palabra en pasado, pero haciendo referencia al futuro, ¿verdad? Así es, sí, sí. Eso es el participio, en realidad. Ajá. That's what it is. Esa es la que tenía yo también con la primera, porque, por ejemplo, en A House Was Built, ahí ya se habla en pasado, entonces, prácticamente es como que diríamos, una casa fue comprada. Uh-huh. ¿Sí? Ajá. All right. Eso era. Entonces, si no, la conjugación del participio no tiene que ver nada que ver con el digamos, con el tiempo, ¿verdad? No, el participio. O sea, Puede usar el was, se puede usar el be. Sí, depende de en qué momento sucedió la acción. Si sucedió en el presente, en el pasado, en el futuro. Si tenemos que darnos cuenta en qué momento pasó. Pero para yo entenderme yo solito. Es como que estoy utilizando la palabra en pasado, pero la estoy haciendo referencia a algo que podría ser o que pudo haber sido. Ajá, ajá. Prácticamente. Ah, va. Yep. All right. Entonces, en este caso, nos quedaría entonces, dijimos, a song will be. A song will be sung by us. A song will be sung by us. Song will be. Will be. Acuérdese que para hacer una voz pasiva necesito cualquier forma del be más el pasado participio. Y debo de fijarme, en este caso teníamos will, all right, en la voz activa. Para ponerlo en la voz pasiva necesito el be de alguna forma. ¿Y cuál es? Will be. Solo will be. ¿Sí? No y luego lo is. No. Uh-uh. Sorry, babe. All right, es que me asustó. Es como que dijéramos, la canción será cantada. Exacto, por muy bien, Frank. Miss, el pasivo es will be y el activo en present. No, el activo está en futuro también, Damari, will. Will be. Solo will. Ajá, el will. Sí. ¿Y el otro para una clave para el activo? Es que esta es activa, la primera es activa. We will sing a song, que es el futuro will con el verbo en su forma base. Para la voz pasiva necesito el will be más el pasado participio. All right, ya vamos a terminar, no se preocupen. Veamos aquí, ¿quién me ayuda con he washes the car? Me. Okay. A car is washed by his. Car is washed. Muy bien. A car is washed by
his. Segura, Lorena, casi, casi se lleva el millón de dólares. By he. He. No, casi. By him. By him. Ajá. By him. Okay. By him. ¿Qué? No podemos poner he. No, no, porque no. He. Acuérdese, Beita. Yo sé que de repente la gramática es como, y con los nombres un poco más complicado. Lo que pasa es que ahora el him, o sea, aquí teníamos he, cierto, es sujeto, pronombre personal. Pero en la voz pasiva, el sujeto se vuelve objeto. Entonces necesito un pronombre objeto, que es him. The object pronoun. Tenemos me, him, her, us, them. You. O sea que no puedo decir by I. No, usted dice by me. By me. Mm-hmm. By him, by exacto. Her. Exacto. Is y en we? By us. El que está aquí, mire, Beth. Oh, by our? No, ese sería un adjetivo posesivo. ¿Alguien dijo Miss por ahí? Me. Ajá, Edith. En la voz pasiva, entonces es que tenemos que usar al final para sustituir los subject, uh-huh, un possessive pronoun. No, es un pronombre objeto, an object pronoun, Edith. Object pronoun. Ajá. Thank you. Yes, very nice. Uh-huh. Very good, guys. All right, ¿y? Veamos la otra. Laurita, ¿y? Está muy callada. Ajá. Pero ya no entendí por qué es is en ese verbo pasado, no sería was. Pero mire, Mari, mire la oración, la número 3 dice he washes. Washes está en presente. Presente, sí. Yo veía D. I'm sorry. No, Miss Mari, I'm sorry. That's okay. Sí, ya entendí. All right, Miss Lauris. Ajá, Laurita. My sister wins all the writing contests. The writing contest is won by her. Casi, fíjese, Laurita, casi se lleva el milloncito. Ajá, dígamelo otra vez. The writing contest is won. Pero es que ahí estábamos con solo porque ese. O sea, no es was. Espérame. Díctemelo otra vez, mi Laura. The writing contest is won by her. Tenemos que agregarle todo, ¿verdad? Todo el objeto de la primera oración sería all the writing contests. Writing contests. Ajá. Okay. Pero lo demás estaría bien. Is won by her. ¿Pero por qué sería is? Porque este win no está en. Pero acuérdese que tenemos también que fijarnos si lo que ahora está de sujeto es plural o singular, aparte del tiempo. Es contest. Competencia o certamen. Competencias. Dice que hace competencias. Certámenes. Exactamente. Ah, me equivoqué. Entonces, sorry, teacher, but. No, it's okay. No, that's fine. Entonces. All the writing contests. Huh? I don't know. Si sabe. What's hard? R, muy bien, R. Uy, thank you, R. Okay. R, ¿qué más? ¿El verbo estaba correcto? Dígamelo, no me recuerdo. Won. Yeah. By. By she or by her? By her. Excellent. By her. Yes. Okay. All right. Tampoco puede ser by my sister. ¿Cómo no? Ah. Sí. Si a usted le cuesta decir, por ejemplo, sería him o no sé qué, o us, or me, or them,
póngale my sister. All the writing contests are won by my sister. Y si sabe el nombre, diga el nombre. Y si no sabe, omítalo. Entonces solo dice, all the writing contests are won. ¿Por quién? A saber. ¿Ok? Veamos. ¿Quién me ayuda? Con la última. The place was presented. ¿Segura, Miss Chiqui? No, I'm not sure at all, but... The place, ajá. Was presented. How many plays, Miss Chiqui? Were. Yeah. Okay. Mm-hmm. Places como los... Las obras, obras de teatro obras que hacen los niños o niñas. Ajá, the plays were presented. Were presented by... By their or just... ¿Podemos dejarlo solo así? Sí, si usted quiere dejarlo así, déjelo así. The place were presented. Si no, by... Como dijo Miss Damaris por ahí, by their. No, no es they. No. ¿Cuál sería? By them. By them. Sí, by them. All right. Or the place were presented by the students. By the students. Okay, by them. Mm-hmm. Y si usted sabe los nombres de los niños, usted dice the place were presented by Gustavo, Felipe, Ricardo, and Carlos. Bye. All right. Lo resume y dice by them. Okay. Yay. Very good. Estamos mal. ¿Se les quitó el sueño ahora? O les dio más. Necesitamos, no me digas, más tiempo para esto. Sí. De hecho, Damaris, si recuerda que ayer y también hoy al principio de la clase les decía, este es como el dulcito, ¿verdad? Este es como la intro de la voz pasiva. Este es como para traumarnos. No. ¿Sí? No, chiqui, no lo veas así. Salir aquí corriendo. Definimos. Conchimar o... No, don't say that, all right? De hecho, mejor, como yo... Mejor aquí corrió. Sí. No, se recuerdan que ayer yo les decía, ¿verdad? Que la voz pasiva, de hecho, se ve mucho más adelante en el camino. Sin embargo, en el manual lo pusieron acá y es de verlo, ¿verdad? Pero ahorita es como, si se fijan, ahorita solo hemos hecho como un pequeño ejercicio sobre el presente, sobre el pasado, el futuro. All right, pero hay muchos más tiempos verbales para hacerlo en la voz pasiva. Pero eso lo van a ver ya en su momento. Ahorita no, ya falta. Aparte faltan los modales y todo eso. Entonces es el tema de la voz pasiva es extenso. All right. Entonces, en la universidad, por ejemplo, es casi que mitad del ciclo. All right, hablando de la voz pasiva para que los chicos puedan ir y enseñarlo a sus estudiantes. All right, it's not that very easy, all right? Pero la idea es que ustedes ya tienen como una idea. Cuando les digan voz pasiva, digan, ay, no, mentira, no digan eso. All right? Okay. Hoy están así como bien calladitos, me asusta cuando están así. Que no, le hubieran puesto voz pasiva. Ay, no. Es que el hámster está a mil revoluciones, entonces estamos calladitos. Ay, no. El tuyo, el mío ya se tropezó y está dando vueltas en la rueda. Charlie, lo bueno que hoy le toca quedarse un ratito. Ay, no. Todos nos vamos a quedar. Te vamos Excellent. A acompañar. Excelente, very good. Vaya, pero para que se relajen un ratito, vaya, así como, ay, no, teacher, ¿qué nos hizo? Sigamos con el manual. Aquí tenemos esto. Ya terminamos esto, no vamos a escribir nada en la voz pasiva ahorita, eso ya lo hicimos ejercicios separados. Ay, no sé si esto les va a costar también un poquito, pero no es difícil, lo que pasa es que tenemos que ir leyendo la definición y usted tiene que ir poniendo cuál es el value. All right, tenemos empathy, responsibility, honesty, innovation, loyalty, leadership, punctuality, efficiency, integrity, and respect. All right, tenemos todos estos acá. Nos vamos a ir igual a los grupos para que lo puedan resolver, lo que podamos avanzar. All right, y lo van colocando en su crucigrama. All right, vayan leyendo, vayan tomando turno leyendo the
definitions and then you decide which value they are talking about. Okay, guys? Okay. All right, let's go. Miss, no sé si veo mi mensaje, que se me había trabado la computadora, por eso sí, solo escuché que me habló, pero no me daba la opción para poder entrar al grupo. Vaya, Michelle, sí, lo leí. Ahorita la mando al grupo con Chiqui. Ok. Thank you.
Ajá, Veita, Charlie, did you finish? Uh-huh. Wow, you guys are so fast. Oh my. Ya termina. Excellent. Okay, let's go back then. Okay. Okay. All right, guys, let's just check this for like 2 or 3 minutes. Number one, being faithful to your friends, family, and principals. What is that? Loyalty. Loyalty? Yes? Empathy. Empathy. I don't know. What do you guys have? Empathy or loyalty? Loyalty. Empathy. Ah, vas a pasar. No, no puedes. Empathy. You guys have empathy? Loyalty. It sounds more like loyalty to me, but ya lo vamos a ver bien. The belief, number two, the belief that something or someone should not be harmed, treated rudely. Respect. 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 Es para abajo. Down? Respect. Yeah. All right. Yeah, okay. Number three, doing something well and effectively without wasting time, money, or energy. Efficiency. Efficiency? Efficiency. All right. Number five, the introduction of new ideas, methods, or inventions. Innovation. Innovation. Being honest and fair and behaving according to the moral principles that you believe in. Integrity. Okay. All right. Number four, across, being good at leading a group, organization, country, etc. Leadership. The quality of being dependable. Responsibility. All right. The ability to understand how someone feels because you can imagine that it is like to be them. Empathy. This is empathy. Very good. That's empathy. Very good. Arriving or being done at exactly the time that has been arranged. Punctuality. Punctuality. Very good. And the last one, the quality of being and truthful. Honesty. Very good. Excellent, guys. You're very good at this. Ya ven, la voz pasiva, como los puso. Sharp. Sí. All right, guys, la última asistencia. Ada Carolina Campos, viuda de Ruano. Adilio Hernández Polanco. Present. Arely del Carmen Cortés de Peña. Present. Carlos Mauricio Cabrera Moreno. Present. Cristian Alberto Jovel Cantor. Edgar Edenilson Meléndez Rivera. Edith Lorena Martínez de Sandoval. Present. Ercilia Damari Quinteros Alvarado. Present. Francisco Antonio Renderos. Present. Gloria Dayana Álvarez de Morales. Present. Gloria Maribel Mazariego de Morales. Present. Jenny Marisol Escobar Hernández. Present. Catherine Michelle Mejía Hernández. Present. Laura Noemí Rivas Rivas. Present. María José Alfaro de Hernández. Roxana Elizabeth Alcántara de Roldán. Jasmine Jamilet Pacheco de Meléndez. And Yolanda Beatriz Angulo de Bielman. Present. Excellent, guys. Very good. Thank you so much for trying very, very hard to understand passive voice. All right. No lo van a ver en un buen tiempo, así que se pueden relajar con eso. All right. Very good. Tomorrow we keep on talking about some vocabulary. All right, guys. Thank you so much. Solo se me queda un ratito. Charlie. Okay. Okay.
All right, bye now. Good night. Bye, Charlie. Bye, teacher. Goodbye. Bye, Miss Mari. Adios, goodbye, Charlie. Bye, Charles. Consideren que yo soy el único que voy a saber más que ustedes. ¡Oh! Ajá, Charlie, cuénteme cómo le fue con la voz pasiva. Ahorita estoy haciéndome un ejercicio. Ajá. Para que me lo explique. Ya lo tengo en presente. Ajá. I wash my motorcycle. Uh-huh. Ahorita estoy tratando de convertirla a voz pasiva. Sí. Sería a motorcycle is. Sí, ¿verdad? Porque está en presente. Así es. ¿Verdad? Is. Aquí es con los verbos es que me tengo la laguna porque Miss Bea me hablaba de las terminaciones. Sí. Ella me hablaba de las terminaciones y le atinamos a todas, pero siempre estaba tratando yo de respaldarlo a través de del teléfono, ¿verdad? Y en este caso, espérenme, ya caí, ya. Estoy así. Sí, ya acabo de tenerlo así. Porque yo quería encontrar el verbo. Creo que así era, yo quería encontrar el verbo tal cual como estaba escrito. Ajá. Y hasta ahorita acabo de caer en cuenta que el verbo me indica en qué momento está la oración, ¿correcto? Sí. Uh-huh. Ahorita lo acabo de tener así, acabo de tener la revelación. Sí, porque la Miss Bea intentaba explicármelo y no la escuchaba muy convencida ella, de cómo darle. Ahorita me he quedado en motorcycle is washed, sería. Ajá, washed, sí, con ED. ¿Verdad? Sí. Washed by me. Uh-huh. Vaya, y si yo lo pongo, I will, siempre usando el wash. Sí. Sería, I will wash my motorcycle. Ahora, para convertirlo en la motorcycle, will be. Sí. Aquí queda, will be. Sí. Will be. Ah. Hmm. Y si esta misma oración yo la quiero en pasado, la quiero poner en pasado, sería ahí washed, ¿verdad? Ajá, sí, I washed. Ah, pues sí, creo que ya. Uh-huh. Ya tuve la revelación. ¿Y entonces cómo le quedaría ese en pasado de la voz pasiva? Motorcycle was. Ajá. ¿Was qué? Permítame que me equivoqué. Este fue en lugar de... Uh-huh. Ahí tendría que buscar el pasado del caso. Que es el mismo, que es el mismo como en el participio, Charlie, porque es un verbo regular. Es regular. Washed by me. Ah, ok. En resumen, para entender la voz pasiva, tengo que aprenderme todos los verbos regulares e irregulares. Sí, exacto. Solo vale. Eso, Chen. Solo eso. Ajá, tiene que saber cuándo va a ser un verbo, cuándo es un verbo regular, cuándo es un verbo irregular, y por ende tenemos que saber los
los verbos en pasado participio. Correcto. Ah, bueno. Creo que tengo tiempo de aquí a cuando nos toque. Sí, no, sí, como les decía, ahorita es como una intro. Ay, sí, pero esta intro me ha dejado atolondrado, mi. Yo creo que a todos. Porque en serio le digo, estaba rebobinando tratando de recordar en qué parte de mis años de escolar vi esto y no se me viene nada. No, no lo han de haber visto. Probablemente. Probablemente porque no, yo solo me quedé hasta con los verbos irregulares e irregulares, regulares e irregulares, hasta ahí para acá no recuerdo nada. Y eso fue hace más de 12 años. Ay. Sí. Ay, no. Así que espero poder aprenderme. Pero sí, ya va a ver. Y lo bueno es que ahorita lo vieron así, ¿verdad? Digamos que de forma rápida, por decir algo. Y luego en su momento ya lo van a ver como más detenido y usted ya va a tener como una un conocimiento previo, ¿verdad? No como ahorita, porque de hecho cuando, creo que ustedes ya saben en clase, cuando le pregunté a Chiqui, a las niñas que estaban, y me decían que nunca lo habían visto, ni Jenny, ni Chiqui, ni Miss Mari, ni Laurita. Entonces yo creo que para la mayoría fue así como que nuevo. Ok. Aprenderme. Pero sí, de momento lo poco, en un principio lo confundí, pero ahorita creo que ya le... Sí, ya yo creo que ya, sí. Y ya lo capté, pero de ahí por las 2 horas de clase me las eché así en la luna. All right, Charlie, pero lo bueno es que ya, mire, ya podemos decir que hoy sí. Hoy sí, hoy sí. Así All right, Charlie, muy bien. Nos vemos mañana con el Está bien, Charlie. All right. I don't know if you have any other question or anything else. No, ya no. Ya quedó. Excellent. Very good, Charlie. Okay, so I will see you then tomorrow. All right. Okay. Bye, have miss. A good night. Bye. Rest. Okay. Bye. Bye now.